Por la invitación, la verdad que estar rodeado de estos jugadores, esta clase de jugadores y de personas también, es algo muy lindo para mí y nada, estoy tratando de escuchar a todos, ver qué puedo aprender de ellos y si encima juego un poco, así que nada, recontra divertido y nada, muy contento. No apretó el botón cuando tenía que apretar y lamentablemente llevamos una derrota que no es justa, así que tendríamos que usar el VAR ya que está tan de moda y verificar exacto, pero no hubo nada, no. Para mí hubo una mano negra. Que no llore, se quedaron ellos, pero bueno, el resultado anecdótico, ¿no? Lo importante es que la gente disfrutó, se la vio participar del juego, el marco estaba muy bueno, la verdad que fue, la verdad que muy lindo. Estar en el club, en casa, con mi familia, con toda la gente que me quiere, la verdad que es algo hermoso. Estuvimos practicando, vinimos temprano, nos encargamos de que nada estuviera librado al azar. Éramos el equipo favorito, lo dijimos siempre, nos pusimos una presión y contento porque ganamos y la pasamos muy bien. No, ninguna presión, solamente el Pipa ayer mandó un mensaje, equipo amarillo a dormir temprano, le hicimos caso, ¿viste? Es el tiro que siempre determina el ganador y bueno, por suerte entraron las dos veces. Tuve mucha suerte, porque el último entró, ¿viste?, pidiendo permiso. Que deseaba estar en el concurso este,
Cuando estaba en mi club, en Los Hornos, yo siempre lo amé al Chapu, a Facu. Y después compartí un momento hasta estando ahí en el vestuario. La verdad que ya hubo foto, hubo todo. Es una oportunidad que no se da todos los días, así que hay que aprovecharla.